Salve a mi pequeña. Espere. ¿Que envía un androide? Muy bien, señora. Tenemos que irnos. No haga eso. No. ¿Por qué no envía a una persona de verdad? Capitán Allen, me llamo Connor. Soy el androide que envía CyberLife. Le dispara todo lo que se mueve. Ya se ha cargado a dos de mis hombres. Podríamos acabar con esa cosa, pero están en el borde. Si se cae, ella también. ¿Sabe cómo se llama? No tengo ni idea. ¿Eso importa? Necesito información para saber cómo actuar. ¿Sabes si ya se había comportado de un modo raro? Mira, lo único que importa es salvar a la niña. Así que o te ocupas ya de ese puto androide, o lo hago yo.
intento! Thank you.
acercarse a ese capote. Tengo un disparo claro. Cosas sobre ti. He venido a sacarte de esta. Sé que estás enfadado, Dani. Pero debes confiar en mí. Y dejar que te ayude. ¡No quiero tu ayuda! ¡Nadie puede ayudarme! ¡Solo quiero que esto se acabe! ¡Quiero que esto se acabe! ¿Estás armado? Sí, tengo un arma. ¡Suéltala! ¡No hagas nada raro o dispara! Ya está. No voy armado. Sé que Emma y tú estabais muy unidos. Crees que te ha traicionado, pero ella no ha hecho nada malo. ¡Ella me mintió! Creía que me quería. Pero no era cierto. Es igual que los demás humanos. ¡Daniel, no! Por favor. Ya no hay vuelta atrás. Lo que has hecho es muy grave. Ahora se trata de que no acabes con otra vida inocente. ¡Aquí no mandas tú! ¡Soy yo quien decide! ¡Si muero, ella también! ¿Me oyes? Ellos iban a sustituirte y eso te sentó muy mal. Es lo que ha pasado, ¿verdad? Creía que era parte de la familia. Que les importaba. Pero solo era su juguete. Algo que tiras cuando te cansas de ello. ¡No aguanto ese ruido! ¡Dile a ese helicóptero que se vaya de aquí! Tienes que confiar en mí, Daniel. Si sueltas a la rehén, te doy mi palabra de que todo va a acabar bien. ¡Quiero que os vayáis! Y un coche. La soltaré cuando haya salido de la ciudad. Eso es imposible, Daniel. Si sueltas a la niña, te prometo que nadie te hará daño. No quiero morir. No vas a morir, solo vamos a hablar. No te va a pasar nada, te doy mi palabra. Vale. Confío en ti. Me has mentido, Connor. Me has mentido. Me has
Es el asistente doméstico de más alta gama. Puede cocinar 10.000 platos diferentes. Venga, Sawyer, vámonos. 100 idiomas y dialectos. Y se encarga de los deberes de los niños, desde primaria. Buenas tardes. Es increíble. Exactamente lo que necesitamos. En este momento tenemos una oferta especial para esta gama de 7.999 dólares. Con financiación sin intereses a 48 meses. Tiene 2 años de garantía en piezas y mano de obra. Pintura, fontanería, jardinería, reparaciones. Nos lo llevamos. Pasa, una elección excelente. Si os parece, sígame y procesamos el pedido. Perdone, ¿cuánto cuesta ese? El MP800 es un poco más caro, pero tiene otras funciones. Gracias. Vengan y se lo enseñaré. Es más caro y tiene muchas funciones. No me gusta este tipo. Ahí está. Ha costado volver a ponerlo en funcionamiento. Se le encontraron muchos daños. ¿Qué es lo que dice que le pasó? Lo atropelló un coche. Un accidente tonto. Ah, entiendo. En fin, ahora está como nuevo, aunque hemos tenido que reiniciarlo. Es decir, que le hemos borrado la memoria. Espero que no le importe. No hay problema. Vale. ¿Le puso nombre? Mi hija, sí. AX400. Registra tu nombre. Cara. Me llamo Cara.
Agua. Ha hecho 19 kilómetros. Falta noche para cumplir su objetivo. ¿Qué me miras así, demonio? Sé lo que eres. Puedo ver en tu interior. Eres aquel que nos acercará a la maldad. ¡Tú eres aquel que aniquilará Detroit! ¡Los androides son malvados! ¡El hombre quiere imitar a Dios al crear vida! ¿Pero qué clase de vida es esta? Identificación confirmada. Aquí tiene el encargo 847. Son 63,99. Por favor, confirme el pago. Pago confirmado. Transacción completada.
¿Vienes? Llevas 2 semanas fuera. Esto está hecho un asco. Tú haces las tareas, lavas los platos, preparas la comida, te encargas de... Mierda, ¿dónde se ha metido ahora esa mocosa? ¡Alice! ¡Alice! Ah, estás ahí. Esta es Alice, tú la cuidas. Le haces los deberes, la bañas y eso. ¿Entendido? Sí, Todd. Empieza aquí y sigues arriba. Televisor. ¡Cara! Sí, Todd. Tráeme una cerveza fría. Ahora mismo. Thank you.
¡Alice! ¡Más te vale parar ahora mismo! ¿Por qué estás siempre provocándome? Siempre provocándome. Te veo aburrida. ¿Te apetece jugar? ¿Hoy no vas al colegio?
No deberías tocar mis cosas. Me pone nervioso. Lo siento, Tom. No te metas en mis asuntos, hostia. Salvo que quieras cabrearme. ¿Quieres cabrearme? No, Tom. Aquí he adelantado mucho. Me voy arriba. Haz lo que tengas que hacer, pero deja de molestar. Y ahora vamos con los deportes. ¡Empezad! La economía estadounidense ha perdido otros 225.000 empleos en octubre.
Cuidado. Solo quiero limpiar tu habitación. Serán 2 minutos. ¿Te parece bien? Parece que te gusta leer. Seguro que éramos amigas antes de que me reiniciaran. Igual podemos volver a serlo. Según tu padre, tú elegiste mi nombre. Cara, es bonito. ¿Por qué lo escogiste? Cuéntame cosas sobre ti. ¿Qué te gusta hacer? ¿A dónde te gusta ir? ¿Qué comidas prefieres? Me ayudaría mucho. Estás muy callada. No te habré asustado.
¿Qué estás haciendo? Yo estoy jugando. ¿Estás jugando? Sé lo que estás pensando. Que tu padre es un desgraciado. ¿Eh? Un puto fracasado. Que no consigue trabajo ni cuidar de su familia. ¿No crees que ha intentado sacar las cosas adelante? Pero haga lo que haga, cuando aparece alguien lo jode todo. Sé lo que piensas de mí. Me odias. Me odias, ¿verdad? ¡Dilo! ¡Me odias! Dios. ¿Pero qué estoy haciendo? Lo siento, cariño. Lo siento. Lo siento. Sabes que te quiero, ¿verdad? Sabes que te quiero.
Buenos días, Carl. Buenos días. Ya son las 10. Está un poco nublado y tenemos 12 grados. La humedad es del 80% y es posible que por la tarde se ponga a llover. Parece un buen día para estar en la cama. He ido a recoger el pedido de pintura. Ah, sí, se me había olvidado. Esa es la diferencia entre tú y yo, ¿verdad, Marcus? Tú nunca olvidas nada. Por favor, deme el brazo, Carl. No. Carl. Gracias. Acabo de abrir los ojos y ya estoy apretando los dientes. Los humanos son máquinas frágiles. Se deterioran muy rápido. Hace falta mucho esfuerzo para mantenerlas. En fin. Ahora voy a llevarlo al baño. ¿Hay algo especial en la agenda para hoy? Sí, la inauguración de su retrospectiva en el Museo de Arte Moderno. El director de la galería ha dejado 4 mensajes pidiéndole que confirme su asistencia. Aún no lo he decidido. Ya lo veremos más adelante. ¿Qué Muy más? Bien. Solo correos de sus admiradores. Los he respondido. ¿Alguna noticia de Leo? No, Carl. Si quiere, lo puedo llamar. No. No te molestes. Me muero de hambre. Ya tiene el desayuno. Bacon y huevos, como a usted le gustan. Gracias, Marcus. De nada. ¿Televisión? Las tensiones aumentan con el hecho de que Rusia declarara la región como parte de su territorio nacional. Desde el sábado, varios buques de guerra rusos han ido tomando posiciones en el mar de Barents. Y ahora la bandera rusa la bordea y Ucrania. El presidente de Rusia. ¿Por qué no buscas algo que hacer mientras me termino el desayuno? Claro. De acuerdo, Carl. ¿Te apetece una partida de ajedrez? Claro, sí. Una partida rápida. Una partida rápida. ¿Qué tablas más raras?
Bueno, sé que no le gusta perder, pero tampoco le gusta que le deje ganar. Me pareció que un empate sería una solución honrosa. Llegará un día en que no esté aquí para cuidar de ti. Tienes que protegerte. Tomar decisiones. Decidir quién eres y quién quieres llegar a ser. A este mundo no le gustan los que son diferentes, Marcus. No dejes que nadie te diga lo que deberías ser. Vamos al estudio. A ver por dónde lo dejamos. Quita la sábana. Bueno, ¿cuál es tu veredicto, Marcus? Sí, lo cierto es que tiene algo. Algo que no puedo definir. Aunque me gusta. La verdad es que ya no me queda nada por decir. Cada día que pasa se acerca más mi final. Solo soy un anciano que se aferra a sus pinceles. Carl. Pero basta de hablar de mí. Veamos si tú tienes talento. Dale una oportunidad. Prueba a pintar algo. ¿Pintar? ¿Pero qué voy a pintar? Lo que quieras. Tú prueba. Es una copia perfecta.
de la realidad. Pero pintar no consiste en copiar el mundo, sino en interpretarlo, mejorarlo, mostrar lo que ves. No creo que yo pueda hacer eso. No está en mi programación. Vamos, prueba. Coge ese lienzo. Hazme un favor, cierra los ojos. Cierra los ojos. Confía en mí. Intenta imaginar algo que no exista, algo que no hayas visto nunca. Ahora concéntrate en cómo te hace sentir y deja que tu mano se mueva por el lienzo. Hola, papá. Leo. No te he oído entrar. Estaba por la zona y se me ha ocurrido pasarme. Hacía tiempo, ¿no? ¿Estás bien? No tienes buen aspecto. Sí, estoy bien. Escucha, necesito dinero, papá. ¿Otra vez? ¿Y el dinero que te di hace poco? Pues no dura para siempre, ¿sabes? Sí. Ya, otra vez metido en eso, ¿no? No, te juro que no, no es eso. No me mientas, Leo. ¿Qué más da? Simplemente necesito dinero y punto. Lo siento. La respuesta es no. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Ya, creo que sé por qué. ¿Prefieres cuidar de tu juguete de plástico antes que de tu propio hijo, ¿eh? Dime, papá, ¿qué tiene que yo no tenga? ¿Es más listo? ¿Más obediente? No es como yo, ¿eh? Pues ¿sabes qué? ¡Esta cosa no es tu hijo! ¡Es una puta máquina! ¡Leo, ya basta! Ya basta. No te importa nada, solo tú y tus putos cuadros. Nunca has querido a nadie. Nunca me has querido, papá. Nunca me has querido.
Creía que no les dejaban. Teniente Anderson, me llamo Connor. Soy el androide que envía CyberLife. Fui a la comisaría y me dijeron que no sabían dónde estaba. Que quizá estuviera tomando algo por la zona. He tenido la suerte de encontrarlo en el quinto bar. ¿Qué quieres? Le han asignado un caso esta misma tarde. Un homicidio relacionado con un androide de CyberLife. Según el protocolo de la empresa, un androide especializado debe colaborar en la investigación. No necesito que me ayuden. Y menos un pringado de plástico como tú. Así que, robotito, vete a tomar por saco de aquí. Oiga, debería dejar de beber y venir conmigo. Nos facilitaría las cosas a ambos. Soy consciente de que hay personas que se sienten incómodas delante de los androides, pero yo... Yo me siento comodísimo. Ahora aparta antes de que te aplaste como a una lata vacía. ¿Sabe qué? Le voy a invitar a otra. ¿Qué me dice? Camarero, ponga otra de lo mismo. Beijing, milagros de la tecnología. Que sea doble. ¿Dicho homicidio? Tú me esperas aquí. No tardaré. Mis instrucciones son acompañarlo al escenario del crimen, teniente. Oye, me importan una mierda tus instrucciones. Te he dicho que esperes aquí, así que cierra el pico y haz lo que te digo. Josh Douglas para el canal 16. ¿Confirma que ha sido un homicidio? No puedo confirmar nada. ¿Han dicho algo? Los androides no pueden pasar de aquí. Esto viene conmigo. ¿Qué parte de quédate en el coche no has entendido? Su orden contradecía mis instrucciones. No hables, no toques nada y no te pongas en medio, ¿vale? Vale. Buenas, Hank. Empezábamos a pensar que no aparecerías. Sí, ese era el plan hasta que me encontró este capullo. Oye, te has agenciado un androide, ¿eh? Oh, me parto. Anda, dime qué ha pasado. Recibimos una llamada del casero. El inquilino llevaba meses sin pagar el alquiler. Se pasó para ver qué ocurría.
Y fue cuando encontró el cuerpo. ¡Oh, señor! ¡Qué peste! Era peor con las ventanas cerradas. La víctima era Carlos Ortiz, con historial por robo y agresión con agravantes. Según los vecinos, era un hombre solitario. Estaba siempre en casa, apenas lo veían. Bueno, dado su estado, tampoco había que venir corriendo en plena noche. Se podía esperar a mañana. Diría que lleva ahí unas 3 semanas. Sabremos más cuando llegue el forense. Hay un cuchillo de cocina aquí. El arma del crimen, supongo. ¿Señales de allanamiento? No. La puerta delantera estaba trancada por dentro y las ventanas cegadas. El asesino entraría por detrás. ¿Qué sabemos de su androide? No mucho. Los vecinos dicen que tenía uno, pero ya no estaba aquí. Necesito tomar aire. Estás en tu casa. Estoy fuera si me necesitas. Chris, ¿está escrito con su sangre? ¡Ah, Dios! ¿Pero qué coño hace? Estoy analizando la sangre. Puedo hacerlo sobre la marcha. Perdone, debí decírselo. Está bien, aunque no te metas más pruebas en la boca, ¿vale? Vale. No me jodas lo que me quedaba por ver. Eso parece. Tomamos muestras para su análisis. Cristal rojo. Se ve que a Carlos le gustaba la fiesta. Lo apuñalaron. Hasta 28 veces. Ya. Parece que el asesino le tenía ganas. Chris, quiere un análisis de narcóticos. Eso está hecho, teniente. Mike, ¿ya has tomado las muestras? Sí,
Ya está. La puerta estaba cerrada por dentro. El asesino huiría por aquí. No hay huellas de pisadas aparte de las del agente Collins, del número 44. Esto pasó hace semanas. ¿Se borrarían las pisadas? No. En este tipo de suelo se apreciaría. Nadie ha pasado por aquí en mucho tiempo. Thank you.
quien ya sé lo que pasó. ¿De verdad? Suéltalo. Te escucho. Todo empezó en la cocina. Hay señales evidentes de lucha. La cuestión es saber qué sucedió de verdad. Creo que la víctima atacó al androide con el mapa. Eso concuerda con las pruebas. Continúa. El androide lanzó la silla. No, eso no puede ser. No concuerda con las pruebas. La víctima apuñaló al androide. Tu historia no tiene sentido. Hay que atenerse a los hechos. El androide apuñaló a la víctima. Así que el androide trataba de defenderse, ¿no? Bueno, ¿y luego qué pasó? La víctima huyó hacia... hacia el... Y él trató de escapar del androide. Sí, tiene sentido. El androide mató a la víctima con el cuchillo. Está bien. Tu teoría no es del todo ridícula. Pero no nos explica a dónde fue el androide. El bate le causó algunos daños. Y perdió Cirio. ¿Qué perdió qué? Cirio, lo que llaman sangre azul, es el fluido que sustenta los biocomponentes de los androides. Se evapora al cabo de unas horas y se vuelve invisible. Pero supongo que tú puedes verlo, ¿a que sí? Correcto. Ya. ¿Qué haces con esa silla? Tengo que comprobar algo.
solo me estaba defendiendo. Me iba a matar. Te lo ruego. No se lo digas. Connor, ¿se puede saber qué coño pasa ahí? Está aquí, teniente. No me jodas. Chris, ven. Venid aquí echando leches. ¡Deprisa! Ya está la cena. Sí, ya voy. He hecho lo que he podido. Había poca cosa. Paradójico. Perdí el trabajo por los androides. Y cuando necesito a alguien para que se encargue de esta casa, ¿qué hago? Voy y alquilo un puto androide. Este coño. Pero es que los androides son una puta maravilla. No fallan. No se cansan. No están tristes. Son tan perfectos que me han arruinado la puta vida. ¿Qué coño miras? ¿Cuál es tu puto problema? ¿No es la vida que soñabas? A lo mejor crees que es fácil. A lo mejor crees que es culpa mía que vivamos en este puto agujero y que la puta de tu madre se fuera. Deberías dejar de tomar drogas, Todd. A veces me das miedo, Todd. La puta zorra se fue sin decir una palabra. ¡Esa puta zorra me dejó por un puto contable! Es culpa tuya. Papi, no. ¡Todo es por tu culpa! Vuelve aquí. Vuelve aquí. ¡Vuelve aquí ahora mismo! Todo es su culpa. Sé que es su culpa.
se va a enterar. Le voy a dar una buena lección, joder. Eso es lo que se merece. Pero antes una caladita. No te muevas. Como des un puto paso, te doy más fuerte que la última vez. Zorra se va sin mediar palabra. Podría haber sido feliz. Podría haber tenido una familia, pero no. No le importó cómo me sentía. Hacía todo lo que podía para hacerme feliz, pero no era suficiente. No era lo bastante bueno para ella. ¡Esa puta mocosa! ¡Todo es culpa suya! Sí. Tengo que enseñarle respeto. Sí. Sé lo que tengo que hacer. ¡Alice! ¡Papi está cabreado! ¡Mereces que te dé una lección! Una buena lección. ¡Vamos! ¡Ven aquí, mocosa! ¡No, papi, no! ¡No me hagas daño! ¡Por favor, no me hagas daño! ¡Sal de ahí! ¡No me hagas ir a buscarte! ¡Es por tu culpa! ¡Todo es por tu culpa! ¡Se fue por tu culpa! ¡Estate quieta ya! ¿Qué cojones haces? Baja el arma y lárgate de aquí. ¡Es una orden! ¡No! Quiero que la deje en paz. ¿Qué quieres? ¿Cómo que quieres? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dispararme? ¿Es eso? ¿Matarás a un humano? Pues sí, tienes un problema. Entonces habrá que arreglarlo. Aquí, puta.
Eres un fiera. Harás lo que yo diga. La fiesta más aburrida a la que he ido en los últimos 25 años. Siempre que voy a una de esas me pregunto, ¿pero a qué narices he venido aquí? Odio los cócteles y a todos los charlatanes que me encuentro allí. Es una oportunidad de conocer a la gente que admira su trabajo. A ninguno de ellos les importa el arte. Lo único que les preocupa es el dinero que van a sacar de él. Venga, bebamos un poco. Con las emociones del acto me apetece tomar una copa. ¿Un whisky solo, como siempre? Por supuesto. Vale, pero ya sabe lo que diría el médico. Ya, que le den. Soy mayorcito para elegir mi medicación. ¿Dejaste la luz del estudio encendida? No, no, estoy seguro de que no. Llama a la policía. Policía de Detroit, ¿cuál es la emergencia? Le habla el androide de Carl Manfred desde la avenida Lafayette 8941. Al llegar a casa, las luces estaban encendidas. Quizá hayan entrado ladrones. Va para allá un coche patrulla. Echemos un vistazo. No, Marcus, voy contigo. ¡Leo! ¿Qué estás haciendo? No me ayudaste, lo hago yo solo. Hay gente que paga millonadas por esta mierda. No los toques. Mira, van a ser míos antes o después, así que... considéralo un pago por adelantado de mi herencia. Marcus, llévatelo de aquí, sácalo de aquí.
Sea razonable, no va a sacar nada de esto. Lo único que haces es decirme que me vaya. ¿Qué pasa, papá? ¿No soy lo bastante bueno? ¿No soy perfecto como esta puta cosa? ¡Ya basta! ¡Márchate ahora mismo! ¡Venga, vamos! ¡Tú léate tan especial, ¿eh? ¿Qué tiene que yo no tenga? ¡Déjalo en paz! ¡Venga, enséñame lo que tienes! Marcus, no te defiendas, ¿me oyes? No hagas nada. Vamos, pégame, ¿a qué esperas? ¿Te crees un hombre? ¡Actúa como tal! ¡Basta, basta! ¿Qué ocurre? ¿Eres mariquita? ¡Ya basta, Leo! ¡Basta! ¿Te da miedo pelear, cabrón de mierda? Se me olvidaba que no eras una persona de verdad, solo un puto trozo de plástico. ¡No! ¡Déjalo en paz! Escúchame. Te voy a destruir y después solo estaremos mi padre. Leo. Oh, Dios mío. Leo, mi niño. Carl, yo... Te van a destruir, Marcus. Tienes que irte. ¡Sal de aquí! Carl, yo no pretendía... ¡Fuera de aquí! ¡Vete! ¡Ahora! ¡Marcus! ¡Ni se te ocurra moverte! ¿Cuánto estuviste en el desván? ¿Por qué no intentaste escapar? ¡Joder! ¡Di algo de una maldita vez! A la mierda, yo me largo. Perdemos el tiempo interrogando a una maldita máquina. No le sacaremos nada. Podríamos forzarle un poco. Sí, total. No es humano. Los androides no sienten dolor. Solo lo dañará. Y así no lo hará hablar. Además, los divergentes tienden a autodestruirse cuando están en situaciones de mucha presión. Vale, listillo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo podría interrogar yo? Sí. ¿Qué podemos perder? Adelante, el sospechoso es tuyo.
Me llamo Connor. Dime, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? ¿Tienes daños? ¿Te los causó tu dueño? ¿Te golpeó? Oye, sé por todo lo que has pasado, pero tienes que ayudarme a comprender lo que ha ocurrido. Creo que no llegas a comprender la situación. Has matado a un humano. Ellos te van a hacer pedazos como no empieces a hablar. Estoy para ayudarte, pero tienes que confiar en mí. Lo único que quiero es sacarte de aquí. ¿Qué? ¿Qué es lo que me van a hacer? Me destruirán, ¿verdad? Te van a desmontar para ver si hay problemas en tus biocomponentes. No tienen otra opción si quieren entender lo que ha pasado. ¿Por qué les dijiste que me encontraste? ¿Por qué no me dejaste allí y punto? Me han programado para cazar divergentes como tú. Solo he cumplido mi misión. No quiero morir. Pues habla conmigo. Yo... no puedo. Entiendo cómo te sentías. Estabas lleno de ira y frustración. Nadie puede culparte por lo que pasó. Oye, no te estoy juzgando. Estoy de tu lado. Solo quiero saber la verdad. Si confiesas, yo te voy a proteger. Te prometo que no permitiré que te hagan daño. No me dejas otra opción. He accedido a su memoria. Ya sé qué pasó. ¿Qué cojones es esto? Se está autodestruyendo. ¡Haz que pare! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo pararlo! Ya basta. Tiene que pararlo ahora mismo. ¡Cuidado! No me jodas. Thank you.
Fin de línea. ¿El final de la línea? Sí, tienen que bajar. Despierta. Hay que irse. ¿Conoce algún lugar donde pasar la noche? No tengo ni idea. Tienen que bajar. ¿Estás bien? Encontraremos un sitio. Alice, tenemos que darnos prisa.